Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más a su canal de Educación Financiera Hispanos. Mi consejo es que si aún usted no se ha suscrito a mi canal, considérelo y suscríbase. Como siempre, dele a la campanita para que reciba la notificación de que subimos un video. Vamos a comenzar. Este video lo hago para recordar, para mi beneficio personal, pero también para motivar a cualquier persona que esté pensando en volver a estudiar. Yo tengo 43 años y comencé mi bachillerato hace 3 años exactamente atrás, pensando de que no podía, de que no tenía el tiempo, pero no fue así. Todo es posible cuando tenemos esas ganas, ese deseo, esa motivación de que sí lo vamos a lograr y con mucha tenacidad sí se puede lograr. Este es el website de la universidad en la cual estoy haciendo mi bachillerato y les voy a enseñar varias cosas. Es una universidad buenísima, bien fácil, todo ahora con toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición es mucho, mucho, mucho más fácil el completar un bachillerato. Como pueden ver aquí, este es mi nombre, Luis Ramos, es el bachillerato de Ciencias en Contabilidad. El progreso de mi bachillerato es de 98%, como pueden ver. Para poder adquirir un bachillerato se necesitan 180 créditos. Del mismo ya he completado 135. He transferido 40.5 créditos y remaining credits. Eso lo quiere decir los créditos que me faltan, que es de 4.5. Ok, ahora mismo estoy en la semana 4. De 11 semanas, o me faltan 7 semanas para completar y por fin tener mi diploma de contable. Estoy sumamente emocionado. En la parte baja donde dice el 97%, ese es el promedio que yo llevo a lo que va estas 4 semanas. Sin embargo, la clase no está haciendo muy bien, está haciendo un poco, o está haciendo muy mal, porque tiene 49% solamente. En esta semana tengo dos discusiones de dos análisis de la compañía Amazon y uno de la compañía de Microsoft. Esta es la clase Undergraduate Accounting Capstone. Miren, esto es otra cosa que les quiero enseñar. Estos son 8 awards que yo gané, que el total es de $11,840. Ellos se atrevieron a decirme a mí que si yo sacaba A y B en ciertas clases, ellos me iban a dar todos estos créditos. Este dinero es básicamente en efectivo, $11,840, y les gané el reto. Vamos a entrar aquí para que vean esto, vean mis notas, vean todo. Yo soy transparente para que vean todo. Este es mi promedio de 3.267, que eso es una B. Aquí tienen el porcentaje que yo he completado. Lo que me falta es una clase nada más. Dejé bajar aquí para que vean mis notas, vean todo. Las voy a poner en orden, desde la más mala hasta la más buena. Ok, miren, esto que dice TC, eso es el transfer. So, cuando yo tenía como 18 años, 20 años más o menos, yo estudié en el Bronx Community College, en el Bronx. Hostos Community College, perdón, eso es en el Bronx. Saludos si alguno de ustedes es del Bronx y está viendo este video, saludos, porque esta universidad yo aprendí muchísimo. Y tuve el beneficio de poder transferir estos créditos y aplicarlos ahora, luego de 20 años de haberlo completado. Miren, pude transferir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clases. En esta clase saqué D. Yep, yo también saco malas notas. Una sola D dentro de mi portfolio de clases. Esta fue una clase de estadística. He sacado, ¿cuántas C? 1, 2, 3, 4 C. He sacado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Bs. Y he sacado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 A. Esta es la única clase que me falta, que dice la R, lo que significa que ya estoy registrado, estoy cogiéndola, estoy pasando por el curso ahora mismo, que es Accounting 499, que empezó en el verano del 2020 y termina en septiembre 11. Ya estoy apenas de
completar y por fin adquirir mi bachillerato. Este video lo estoy haciendo específicamente para ustedes, para que se motiven. Nunca es tarde. Cuando uno tiene el ánimo, cuando uno tiene el deseo, esa hambre de completar algo. Yo tengo 43 años y a mis 43 años voy a obtener mi bachillerato en ciencias de contabilidad. Me he aprendido muchísimo, porque he aprendido muchísimo de finanzas. Ya estoy cada vez adquiriendo más experiencia, estoy adquiriendo más conocimiento. Ahora yo estoy hecho un experto en lo que es el mercado de valores, en lo que es el área de los impuestos. He crecido gigantescamente. Miren, si aún usted no se ha suscrito a mi canal, le sugiero que lo haga. ¿Por qué? Porque en mi canal estamos tocando tópicos, temas que en el mundo cotidiano la gente no los discute. Este video que está aquí, les recomiendo de que lo vean. Aquí van a poder ver una calculadora que yo hice bien sencilla en Microsoft Excel para que usted sepa cuánto dinero usted necesita para retirarse. Hasta aquí les dejo el video y como siempre me despido. Bendiciones, éxitos y peace. Thank you.